Bienvenidos al sector primario y la apuesta de Telemadrid por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Tres temas muy interesantes son los que os hemos preparado para el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que Telemadrid tiene en esta red social, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemadrid.com. Entramos en materia y lo vamos a hacer visitando la única quesería que existe en Motril. Hace unos meses en sector primario hicimos una visita pero muy relámpago y hoy vamos a realizar una visita más exhaustiva para conocer todos los productos que allí realiza Ana Ruiz y tiene muchas novedades, entre ellas realiza una nueva crema de queso y también yogur. Mira la calidad de mis pimientos, están buenísimos, disfrútalo en una ensalada, parrillada o asado al horno. Compra producto español, consume producto de cercanía. Bueno, Ana, hace algún tiempo estuvimos en tu quesería, estuvimos hablando contigo, pero queríamos hacer un reportaje en sector primario más en profundidad. Y antes de meternos dentro de tu taller, por decirlo de alguna forma, y de que nos enseñes cómo elaboras tu queso artesano, pues me gustaría preguntarte, me gustaría que le contara a la gente, ¿cómo surge la idea de montar esta quesería? Pues desde hace un montón de tiempo estuvimos buscando cómo intentar montarla, buscando información y demás, pero como que se nos quitaron las ganas y aparcamos la idea. Y de nuevo con el tiempo nos volvió a surgir pues la inquietud de intentar formar por una quesería, aprovechando que aquí en la zona tenemos un montón de ganadería, que aunque es poca, pero hay ganadería. Y pues vimos la posibilidad de poder montarla, buscamos información, nos formemos y pues poco a poco hemos conseguido pues tener nuestra propia quesería para poder usar la materia prima de la ganadería que tiene mi padre en este caso, y ahí vamos poquito a poco intentando sacar esto adelante. A mí me resulta curioso porque evidentemente para ser quesera, para realizar el queso, necesita de una formación previa. ¿Qué es lo que se ve en esa formación? Cuéntanos un poco. ¿Y quién la ofrece para alguna gente que pueda estar interesada, aunque sea luego para a nivel particular realizar el queso en su casa porque le gusta comérselo hecho por...? Pues esta formación la imparte el IFAPA. Es una formación de la Junta de Andalucía. Y la verdad que es una formación muy completa, en la que se ve desde que recibes la materia hasta que vende el producto, como digo yo, hasta el último residuo, cómo se gestiona y demás. Y pues allí vemos pues, la recepción de materia, cómo se trata esa materia, los tipos de análisis que le podemos hacer para controlar tu propia materia, el tipo de autocontrol, que es una parte muy importante de lo que es tu quesería, para llevar control de todas las materias que gestiona y aparte todos los productos que manipula y demás. Pues ya te digo que es un curso, una formación genial, en la que tanto te formas como aprendes de lo que es la materia, la gestión y demás, como también conoces contactos, conoces un montón de compañeros que están en este mundo, tanto caseros como, ¿qué te digo yo?, como proveedores. Que es un curso muy completo, la verdad. Nos has comentado antes que la idea la tenía en mente desde hace tiempo. Sí. ¿Y por qué ahora? Pues hubo un tiempo. La dejamos como aparcada porque, como pues, no habíamos la posibilidad, no, se nos venía todo como muy grande. Y de un tiempo acá, pues yo estuve sin trabajo un tiempo, estuvimos buscando la manera y ya pues. Dijimos, vamos a lanzarnos a ver lo que sale. Estamos hartos de ver en las noticias, bueno, y de ver también que las asociaciones de agricultores y ganaderos se quejan de que los ganaderos no reciben un precio justo por la leche. Es un precio que no tiene nada que ver con cuando después vamos a comprarla al supermercado, ¿vale? Esta es una forma también de darle un valor a ese producto, a esa materia prima, que crea tu padre a través de su ganado, ¿no? Sí. Es una forma que, aunque ahora, como yo digo, no puedo traerme toda la materia prima que él produce, pero poquito a poco intentaremos
traérmela toda, transformarla y poder que todos, aunque ahora como el comienzo es todo más difícil y demás, intentaremos poder transformar toda su propia materia prima y poder darle un precio más bueno del que tenga, vaya. O por lo menos entendernos, como digo yo. ¿Cómo están siendo estos primeros meses? Ana, cuéntanos cómo están siendo tu inicio. Me imagino que complicados, como a todo el mundo, ¿no? Pero cuéntanos un poco la trayectoria que lleva. Pues al principio, como bien dices, es muy complicado. Porque es trabajar sobre trabajar, no verle, como dices, luz, solamente para pagar. Se te hace muchas veces el mes muy duro, porque ves que tienes que pagar. Pero bueno, también es muy satisfactorio porque vienen tus clientes y te dicen, uy, este queso es como el que yo comía cuando era pequeña, no sé qué. Y es una cosa que al final te engrandece por dentro, porque dices, jolina, estoy consiguiendo lo que yo quería. Que la gente disfrute de lo que es un producto artesano de antes y que podamos darle valor, no solo a la quesería, sino a la ganadería. Que la gente que tenga la posibilidad de montar una ganadería que no se cierre y que vea que hay más futuro aparte de tener ganadería o de trabajar en el campo, que hay posibilidades, que no nos tenemos que cerrar, como digo yo. Y poco a poco con el tiempo estás viendo que ese trabajo está dando los frutos, quiero decirte, sí. Cada vez tienes más ventas, cada vez tienes más producción. Sí, poquito a poco voy transformando más leche, voy teniendo más clientes, la gente me va conociendo más. Porque es una cosa muy difícil, también la economía que tenemos no nos permite comprar todo lo que quisiéramos. Porque cada uno en nuestras casas lo vemos, que hay veces que nos tenemos que reducir los gastos que tenemos a la hora de la compra. Y poquito a poco pues, la gente pues, se va también viendo que es un producto de cercanía, que al final pues yo ayudo a uno, ellos me ayudan a mí, vamos haciendo como un círculo en el que todos vamos a ir comiendo poquito a poco. ¿De qué volumen de producción podemos estar hablando ahora mismo que tenga? Pues ahora mismo sobre unos 300 litros, 400 a la semana, 500 como mucho. Vamos haciendo poquito a poco, la verdad. Y no sé si tiene el cálculo, me imagino que sí, y, pero por ejemplo, con esos 300 litros de leche, con 300 litros de leche, ¿cuántos kilos de queso se pueden obtener? Porque muchas veces la gente... Te digo esto para que también te lo vayas pensando un poco. Muchas veces nos pensamos que de un litro de leche sale un kilo de queso. No, y no es así, ojalá. Se necesita muchísima leche ojalá. Para obtener un kilo de queso, ¿no? Ojalá. Pues se necesita mínimo 5 litros y medio para un kilo de queso. Y aparte de ese kilo tú después le ves merma, que no es exacto, que a lo mejor la leche de hoy, porque la leche sí es de mi padre, pero... tanto la de mi padre como la de otro, la de quien sea, la leche todos los días no es la misma, claro. La leche cambia. Unos días tiene más grasa, otros días tiene menos grasa, dependiendo de lo que coma el ganado. Claro, ¿no? Todo influye, entonces para producir una buena materia prima tienes que primero alimentar a ese ganado bien. Y entonces ahí es donde yo veo la alimentación, digamos, como el primer labor yo al final lo descubro aquí. Y entonces pues de 5 litros a 6 litros un kilo de queso. Entonces, digamos, pues de... ¿Qué te digo yo? De 10 litros de leche saco 2 kilos. Dos kilos de queso, al final. Te estaríamos hablando, pues, de eso, de que de esos 300 litros de leche, pues, te salen 60 kilos de queso, sí, más o menos, tirando... Una cosa así, incluso hasta... Hasta menos, hasta algunas menos. Veces. Y también hay que tener en cuenta que yo me imagino que el queso, aunque sea fresco en el proceso y tal, conforme... se va compactando conforme se va curando, ¿no? No quiero hablar de curación porque no, al ser fresco es nada de tiempo, pero bueno, conforme va pasando el tiempo también se va perdiendo peso, claro. Imagino, porque va perdiendo agua, ¿no? Claro, ahora lo veremos como al principio ves la cuba llena y al final cuando tú ya lo cortas, lo desueras, ves que hay una cantidad de suero casi mayor, hace más bulto el suero que lo que es el queso que queda en cuba. Yo tengo una curiosidad, Ana. Nos has comentado antes fuera de cámara que tu madre hace mucho tiempo hacía queso. Sí. Yo me imagino que, no sé si le ayudabas tú, pero bueno, por lo menos ver cómo lo hacía, seguro que lo veía. Sí, lo veía. ¿Hay mucha diferencia entre cómo ella hacía el queso y cómo tienes que hacerla ahora? No, realmente lo que es el objetivo no es diferente. Pero lo que sí es los tratamientos, el control de temperaturas, que eso es muy importante.
el control de pH de la leche, que ahí te dice cómo está la leche, si está óptima para cortarla, está óptima para echarle su cuajo, su calcio, que al final como el fin es lo mismo que hacía, pero con mucho control. A lo mejor antes pues, no controlaba la temperatura a la que llegaba la pasteurización. Y eso es muy importante, porque es vender un producto seguro, como digo yo. Un producto que sabes que tú has controlado. A partir de ahí pueden pasar miles de cosas. Pero sabes que ese proceso, que es muy importante, porque ya sabemos que mujeres embarazadas, mujeres enfermas, todos los productos tienen que estar pasteurizados. Es muy peligroso comer. Entonces, al final es lo mismo que se hacía antes, pero con mucho control. Con un procedimiento sí, distinto. Digamos, verificando cada paso que ha dado, verificar de que lo ha hecho bien y que puede seguir al siguiente paso. De hecho, con lo que tú nos comentabas y tal, hemos visto que tú le realizas para asegurarte de que la sí. pasteurización ha salido bien. Tú coges primero una muestra de la leche antes sí. de pasteurizarla, la metes en un artilugio, vamos a decir así, que tienes, ¿vale? Y luego, cuando has hecho la pasteurización, vuelves a meterla, ¿no? Sí. Cuéntanos, hablan un poco de ese proceso que realizas. Esa prueba se llama fosfatasa. Entonces, se supone que tú metes, vamos, se supone, es así, tú introduces lo que es la varita de fosfatasa con el indicador de fosfatasa y tú la introduces. Yo primeramente le hago dos pruebas. Le hago en leche cruda y leche ya que ha tenido su tratamiento y está bien pasteurizada. Y entonces ya ahí compruebo pues, que se ha realizado bien, viendo el cambio de color que tiene el indicador. Pues primero, como he dicho, la metes en la leche cruda, la metes en el calefactor durante una hora y vas a comprobar de que está pues, sin pasteurizar. Te indica que está en amarillo y eso significa que no está bien hecho, vamos, que no tiene nada. Y en el siguiente, la siguiente ya es cuando ya está pasteurizada, tú la introduces igual en tu leche ya pasteurizada, la metes en calefactor su tiempo. Y cuando termina compruebas que el de antes al estar crudo estaba amarillo y este que ya está pasteurizado está blanco. Entonces te indica que ese proceso lo ha hecho bien, que puede seguir al siguiente paso produciendo un queso seguro, como digo yo. Háblanos de cuáles son los productos que tú estás produciendo ahora mismo. Pues el queso fresco, el requesón que obtengo del suero y una crema de queso que llevo poquito tiempo haciendo. La otra vez que vinimos nos comentaste sí. que querías producir también yogures. ¿Has llegado a producirlo? O... He estado haciendo pruebas. Y en el caso, por ejemplo, una curiosidad que me acaba de surgir, ¿en el caso del yogur sostiene mayor rendimiento de la leche que con el queso o...? Sí, sí sostiene mayor rendimiento, la verdad. Lo único claro, que tiene otro tratamiento distinto. Y el yogur también es más barato, quiero decirte, aunque claro. tú obtengas mayor rendimiento, pero al final si lo estás vendiendo más claro. barato, tampoco al hay final, mayor claro. beneficio. Claro. Eso es lo que estamos mirando, el beneficio económico que vamos a tener, si nos va a salir rentable, porque aparte, pues no te lo he dicho, pero los plásticos este año han subido más por el tema del impuesto, entonces las tarras también nos valen un dinero. ¿Dónde podemos encontrar tu producto? Pues aquí en la calle Las Monjas lo tiene María Dolores, la frutería María Dolores. Más arriba lo tenemos en Charcutería Ibaña, una charcutería que acaba de abrir hace poco. Y en Carnicería Paco Curia, aquí en Madrid. Esos tres aquí en Madrid. Y en Salobreña está en tienda de Tere, en el mercado en dos puestos, está en Carnicería Mijoma y en Carnicería Merlo. Y ya en la Puntanilla, en la zona de la Puntanilla, está en la tienda de Antonio de toda la vida. Y por ejemplo, ¿para hostelería no estás haciendo ahora mismo? ¿Solamente sí, solamente estoy haciendo para tienda. Hostelería todavía no... Y aquí en la misma quesería, una sí, persona también, interesada sí. también puede venir aquí. Y aquí tenemos a el despacho en lo que es la quesería. En cualquier época del año, disfruta de mi aguacate. En ensalada, solo, en guacamole o incluso prepárate una mousse de chocolate. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Vamos ahora con un tema de total actualidad y es que los regantes, hartos de que las negociaciones que realizan con los políticos de la provincia no sirvan para nada en lo que se refiere a las conducciones de la presa de Rules, han decidido construir un puente para puentearlos y negociar directamente en las sedes de los principales partidos políticos en Madrid. Seguimos pidiendo y demandando lo mismo, que redacción de todos los desglosados, convenio de financiación de toda la obra. Porque lo que no vamos a pretender
es que nos callen con un solo desglosado. Porque aquí se está moviendo solo el desglosado 9, se habla del desglosado 9. Ahora seguro que antes de las elecciones vendrá alguien de arriba diciendo que se está haciendo algo, y eso no sirve para nada. Si no hablamos de todo los desglosados, no estamos haciendo nada. Entonces seguimos demandando lo mismo. Y desde enero que empezamos con esto, y ya ha pasado un mes y medio, y estamos igual. Y llegará el día de las elecciones, vendrán diciéndonos que unos dirán que se está haciendo, otros estarán diciendo lo contrario, y al final, pues lo que lleva pasando tantos años. Porque lo que vimos en Diputación y lo que vimos en la Junta de Andalucía, en el Parlamento Andaluz el otro día, es lo que estamos viendo durante 20 años. Hoy yo digo sí, el otro dice no. El otro dice sí, el otro dice no. Señora, si es que mientras los políticos no se pongan de acuerdo, esto no se va a hacer. Porque están más pendientes a su rédito político, a su interés personal, en vez del interés de los granadinos de la costa. Si es que es más que evidente. Lo tenemos aquí, tantos para ver si solo tenía que haber uno. Debería ser una moción por parte de todos. Pero es que es lo mismo. Ya lo hicieron en el Parlamento Español hace unos años. Se pusieron de acuerdo todos los partidos principales, hicieron un papel. Hicieron el papel como defendiendo, pero ¿qué estabais defendiendo si no ha servido para nada? Previo a eso, y en esta línea, pues vimos como en una intervención en el Senado, el señor Robles, el senador por el Partido Popular Robles, pues le espetaba a Hugo Morán, a nuestro querido amigo Hugo Morán, por decirlo amablemente, le espetaba que se hablara de la redacción urgente de todos los desglosados y de la realización urgente de todos los desglosados, y argumentaba que la Junta estaba dispuesta a colaborar. Hugo Morán en ningún momento habló de los demás desglosados y nos dejó otra vez con las patas al aire. Es decir, el propio Hugo Morán no habla en ningún momento del desarrollo de los otros 9 desglosados. Habla solo del 9 y del 3. A continuación viene esta situación que mostramos aquí con todas las mociones y con todas las enmiendas, y donde digo Diego. Entonces lo que nosotros, el hastío, el abandono, la preocupación y la inoperancia, es lo que queremos plasmar aquí. Es que no entendemos nada. No entendemos cómo los periódicos se llenan de titulares que al final son falsos. Se llenan con titulares que lo que hacen es engañar a la ciudadanía y tener ese partido de ping-pong donde al final la plataforma y la ciudadanía es la pelota, y al final de tanto jugar la pelota se va a cascar. Y al final estamos viendo cómo realmente no le interesa a nadie que se haga la presa de Rulles. Porque desde hace 2 jueves que esto pasó, hemos visto cómo en este caso el Partido Socialista se vuelca contra el Partido Popular, pero realmente tampoco propone nada. Aquí no hay propuesta encima de la mesa. Aquí nadie se preocupa por sentarse y negociar y sacar esto adelante. Aquí lo único que se busca es un rédito político, estar enfrentados entre ellos, sin conseguir nada para la ciudadanía. Y lo que queremos aquí, con todos vosotros y con vuestra ayuda, es plantear esta situación, porque lo que pasó el otro día a muchos de vosotros os sorprendió como a nosotros. Y lo que hace es que nadie entienda nada. Y la mayor preocupación también que tenemos es que esto no está llegando a la ciudadanía. La ciudadanía no se entera de esta situación tan grave, de este sinsentido de un lado a otro, de un partido a otro, que durante 20 años están lastrando el desarrollo de nuestra comarca. ¿Qué va a hacer? Que nuestros hijos y nuestros nietos se tengan que ir de aquí porque no van a tener ningún futuro. Eso es lo que queremos realmente remarcar en esta rueda de prensa. Hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre lo que nadie soluciona. Si hay que titular hoy esta rueda de prensa, la titularíamos de desilusión, hastío, tristeza e inoperancia. Y puedo decir alto y claro que nuestros políticos no quieren las presas de Rulles y no quieren la infraestructura de la costa tropical. En la penúltima rueda de prensa en la que estuvimos aquí todos juntos, dábamos punto de inicio a la polémica que hoy nos sienta de nuevo aquí. En esa rueda de prensa, la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, con Fernando a la cabeza en esa rueda de prensa, se negaba a firmar el 10% de financiación del desglosado 9.
Y quiero recalcar una cosa, se negaba por unanimidad de su asamblea. Los motivos los dio muy claro Fernando. La Comunidad General de Regantes en su asamblea dijo por unanimidad, repito, por unanimidad, el no a firmar un convenio de un solo desglosado. Y vuelvo a repetir, cuando digo no, no digo que no queramos firmar. Queremos firmar un convenio de financiación global. Que todos los regantes de esta costa vean en un futuro van a recibir agua sus tierras. Eso que quede muy claro. Los regantes están dispuestos a pagar, como siempre han estado dispuestos a pagar. Eso lo hemos dicho siempre. Entonces, lo primero que pedimos, reclamamos e exigimos es que, de una vez por todas, como se comprometió el señor secretario de Estado, allá por el mes de noviembre del 21, a que se iban a redactar en el 22 todos los desglosados. Estamos ya en el 23. Y tan solo tenemos el 9 y se está redactando el 3. Eso es lo que realmente tenemos. A partir de aquí, de ese momento, se suceden decenas y decenas de titulares en los que estaba todo solucionado. Estaba todo solucionado porque desde hace ya un año y dos años, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se comprometía a colaborar y a la cogobernanza de la financiación de Rules. Y no muy lejos de esta fecha, en Berlín, en la feria Free Logística, la consejera se ofrecía a pagar el 20% de estos desglosados. Lo único que pedía es que alguien le solicitara el pago y la colaboración. A partir de ahí, pues aquí en la mesa veis distintas mociones, distintas enmiendas que ahora circularemos. Y todo parte por esta primera. Esta primera, el diputado por la costa, Fernando Pérez Martín, desde su grupo independiente, presenta esta moción donde le pide al Gobierno de España la redacción urgente de los desglosados y le solicita a la Junta de Andalucía la cogobernanza y la cofinanciación con el 20% que los regantes no se habían opuesto y la mancomunidad de la misma manera. A todo esto, el Grupo Socialista de Diputación presenta una moción para el Pleno de Diputación en que le pide a la consejera de la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía que pague ese 20%. En la última reunión que vimos aquí, nos sentamos y de la reunión que tuvo el presidente de Diputación, José Entrena, con AECOS, que estuvisteis aquí también, pues salió esta autoenmienda que hace a su propia moción, porque nosotros le decimos que sí o sí tiene que pedirle al Gobierno de forma expresa la redacción urgente de todos los desglosados, para que esa moción tuviera apoyo de todos los grupos que componen la Diputación. Entonces se presentan estas dos mociones con esta enmienda, en el que hay dos puntos claros, que es la solicitud urgente, la demanda urgente de la redacción de todos los proyectos, de todos los desglosados, y lo que tanto dijo la consejera en medios de comunicación en titulares es que se le solicitara de manera expresa la cofinanciación. La sorpresa es que ese día, que acudimos representantes de AECOS y representantes de los regantes, íbamos con una predisposición a que esto se aprobara por unanimidad, y bueno, incluso estamos organizando, ¿no?, una foto conjunta con todos los portavoces de todos los grupos. Y nuestra sorpresa es que en última hora el Partido Popular presenta una enmienda en el que se ofrece a pagar, en vez del 20%, solamente el 10%. O, como dicen ellos, el 50% de lo que no paga el Estado. Aquí, en otra ocasión, hemos dicho que el Gobierno de España pagaba el 80% de esta infraestructura y lo pagaba con fondos Next Generation. Aparte,
lógicamente hay que pagar el IVA. Y siempre hemos dicho y le hemos recalcado al Gobierno en infinidad de veces en esta misma mesa que el Gobierno era una infraestructura a la que le iba a ganar dinero, puesto que el 80% se lo ponía el Estado y luego recuperaba el 21%. Dicho lo cual, al final, ¿qué pasó? Pues que el Partido Popular votó en contra. Votó en contra de la redacción urgente de todos los desglosados y votó en contra de la cofinanciación de estos proyectos. A continuación, a las 3 de la tarde de ese mismo jueves, hace dos jueves, pues en Andalucía pasaba algo similar, solamente que la moción era más sencilla, solo llevaba un punto, que era la cofinanciación de la Junta de Andalucía, en el que también era rechazada, puesto que el Partido Popular argumentaba lo mismo, que solo ofrecería el 10% y no el 20% del total. Y tras los últimos acontecimientos que han tenido lugar en sendas sesiones parlamentarias de la Diputación y del Parlamento de Andalucía, desde la Plataforma por la Infraestructura de la Costa Tropical, tras valorar detenidamente todo lo ocurrido, comparecemos hoy aquí para manifestar nuestra tristeza y nuestro hastío. Porque una vez más se vuelve a poner de manifiesto que las demandas de la Costa Tropical no interesan en lo más mínimo a los políticos que supuestamente nos representan en Granada. Desde la Plataforma luchamos por proyectos clave, proyectos que son vitales para el desarrollo no solo de nuestra zona, sino de las próximas generaciones de la Costa Tropical, de nuestros hijos y de nuestros nietos. No vamos a permitir que la Costa Tropical, con toda la posibilidad de recursos de los que disponemos, se convierta en una parte más de la España vaciada por culpa de nuestros políticos. Sí, señores, estamos hablando de España vaciada, porque el futuro natural que debería esperar a nuestra Costa Tropical debería ser similar al de otras zonas de España. Lógicamente, si concurrimos con la misma igualdad y condiciones. Pero gracias a la inoperancia de nuestros políticos, el único futuro para esos hijos y esos nietos es irse de aquí, a pesar de las posibilidades y la ingente cantidad de recursos que tenemos en nuestra costa. Hace dos jueves se pusieron sobre la mesa de decisión de nuestros políticos y de nuestros representantes estas propuestas y estas mociones que se hacen bajo la colaboración de esta plataforma y de las asociaciones que lo componen. Y con la intención de que una vez por todas las canalizaciones de la presa de Rulia y de la presa de Berna se llevaran a cabo y se empezaran la obra y se empezaran a movilizar. Lógicamente, aparte de esto, también han demostrado nuestros políticos que en la Costa Tropical no le interesa a nadie y a ninguno de los partidos políticos. Una vez más, los políticos granadinos han demostrado estar más preocupados por la labor de retroalimentación de la propia industria política que de los intereses de los ciudadanos a los que representan. Esto no es nuevo. Llevamos 20 años en el caso de Rules, 40 años en el caso de Berna, sin mencionar las otras deficiencias tan necesarias como por ejemplo son las defensas del litoral, los espigones, o el centenario ferrocarril con la capital. Por nuestra parte, el panorama y las actitudes de los políticos granadinos son claros. No podemos esperar nada de ellos. Los políticos granadinos, al menos en lo que respecta a la Costa Tropical, no tienen peso específico en sus respectivos partidos para defender nuestros intereses, ni en la propia Granada, ni en Sevilla, ni en Madrid, ni en ningún sitio. A la vista está. No hay más que ver cómo provincias vecinas como Málaga o Almería avanzan y se desarrollan independientemente de los colores en los que gobiernen en cada provincia. Se denota un claro compromiso con la tierra porque, como digo, gobiernen unos o gobiernen otros, por norma general siempre hay avances, ya sean con más o con menos celeridad. Pero respecto a la Costa Tropical y a los políticos granadinos, estarán ustedes conmigo que hablar de 20 años de Rules, 40 años de Berna y más de un siglo de ferrocarril y estar dejando que semana a semana pequeños temporales se lleven nuestras playas es cuanto menos motivo para que sientan un mínimo de vergüenza por lo que dicen representar. Por todo esto, vamos a hacer una serie de actuaciones.
Vamos a tener reuniones de trabajo en las sedes nacionales de los principales partidos políticos. En estos partidos, en estas reuniones, en las sedes principales de nuestro país, lo que queremos es gestionar estos temas directamente, con los que deciden y a los que, lógicamente, a los que no le hacen caso a nuestros políticos. En estas reuniones trabajaremos para un encuentro a tres bandas, un encuentro entre consejería, ministerio y plataforma, donde queremos que se sienten los responsables de los ministerios competentes y de las consejerías y sea un encuentro resolutivo de una vez por todas, donde se saque un acuerdo real, práctico y dejarnos ya de estas guerras políticas infructuosas. A partir de aquí, de este encuentro, que queremos que se celebre sí o sí en nuestra costa, como hemos dicho, con máximos representantes de la consejería y del ministerio, no vamos a admitir representantes provinciales, no vamos a admitir representantes de la comunidad. Queremos que esto se solucione, puesto que nuestros representantes provinciales y supramunicipales no son capaces. A partir de aquí, también esta reunión en las sedes nacionales, también estamos organizando un viaje a Bruselas, donde vamos a defender esta infraestructura y donde vamos a seguir luchando por ella. Es la base del viaje, ¿no? Aparte de la defensa de las demás infraestructuras, tanto la defensa del litoral como del tren, la base es esa, ¿no? Que esa presa se realizó con fondos europeos y, lógicamente, hay incumplimientos por parte de las administraciones y queremos que, pues, esto se conozca al máximo nivel y se pueda poner ya un cortapisa. Teníamos una previsión, ¿no?, para abril. Después de Semana Santa. Después de Semana Santa y antes de las elecciones. Sí, sea. Porque lógicamente ahora vamos a intentar también que en este momento electoral, pues dentro de esas promesas, pues que también se mojen un poco, aunque sirva de poco. Los encuentros están ya cerrados prácticamente todos para el día 13 y 14 de marzo. En las sedes nacionales de tanto en Ferraz como en Génova. Del Partido Popular está confirmado. Al igual que Borja Semper. Y estamos cerrando ahora mismo con el Partido Socialista. La intención es que simplemente que los que deciden no hagan caso. Estamos también ya en negociaciones, en conversaciones con Vox y otras fuerzas políticas para que nos representen, para que nos atiendan y, lógicamente, nosotros poder presentar todas nuestras inquietudes y demandas. Dentro de que, aunque el Partido Popular haya votado en contra de en la Diputación, en contra de esta moción, se aprobó. Y quiero hacer también notar que al final no deja de ser un brindis, ¿no?, esta moción, puesto que Diputación tiene poco que decir. Por eso esperábamos que fuera aprobada por unanimidad. Pero dentro del acuerdo, el último acuerdo, si queréis, leo los tres que hay. El primero es que el Pleno de Diputación de Granada requiere a la Junta de Andalucía que se efectúe de manera urgente la aportación del 20% del desglosado 9 que debían aportar la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y los regantes de la Comunidad General de Bajo Guadalfeo. El segundo punto que se aprobó, el Pleno de la Diputación de Granada requiera al Gobierno de España para que efectúe de manera urgente la licitación de la redacción de todos los proyectos de los negociados pendientes del sistema de conducción RULE. Y el punto 3, que es lo que quería recalcar, que la Diputación de Granada comunique el acuerdo adoptado sobre esta moción a la Junta de Andalucía, al Gobierno Central, a la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, a la Comunidad General de Regantes Bajo Guadalfeo, así como a todos los ayuntamientos que conforman la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. ¿Con esto qué quiere decir? Que en breve, pues vamos a ver repetida esta situación en mancomunidad y en ayuntamiento. Yo lo que le pido es que recapaciten, que voten por puntos, que se abstengan, pero que no se nieguen a estos puntos. Es decir, que por favor vamos a actuar de manera inteligente y no vamos a ser torpes. Pues. Que vamos a tener que votar delante de todos los ciudadanos de la Costa Tropical. Y se van a ver y vamos a volver aquí otra vez a estar en esta mesa. Así que por favor, que lo piensen detalladamente,
que hagan su estrategia y que dejen de pensar en el rédito electoral. Disfruta de mis pimientos en tus comidas, en cualquier época del año. Son de máxima calidad y garantía. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Cuando estamos resfriados o tenemos distintas dolencias, tenemos varias opciones. Una de ellas y la más común es recurrir a los medicamentos. Pero tenemos otra que es la que vamos a abordar durante los próximos minutos de sector primario y que constituyen un auténtico botiquín natural. Se trata de las especies, un tema que abordamos con Miguel Martín Almendros durante los próximos minutos. Las especies son muy inherentes a la cultura mediterránea. De hecho, el uso terapéutico de las especies a nivel histórico, es previo al uso culinario, ahora veréis por qué. Y casi todas las especias, casi todas, son digestivas y son riquísimas en antioxidantes. Son auténticos pequeños cofres de salud y casi hasta terapéuticos, ¿no? El origen de las especias pues está en las zonas tropicales de Asia, es donde más especias siempre ha habido, se ha cultivado por la climatología. De hecho, las Islas Molucas, en la zona de Indonesia, siempre se ha conocido como las Islas de las Especias. También, evidentemente, en el Mediterráneo hay especias, sobre todo el anís, la mostaza, y alguna también hemos traído de América, cuando se conoció América, sobre todo las picantes, los chiles, los pimientos, son especias americanas, ¿no? Función de las especias son, en primer lugar, aromatizantes, ¿no? Y esto se ha utilizado tradicionalmente como aromatizantes, pero de una forma inconsciente y consciente actualmente, se utilizan para sazonar alimentos muy nutritivos, pero que son insípidos. Entonces los haces más apetitosos, nos aprovechamos de esas virtudes nutritivas de los alimentos y, hombre, le damos una gracia a la hora de comer, que no sea tan triste comerlos. Y luego son elementos conservantes. Se han utilizado de siempre para conservar. Y fijaros una cosa muy curiosa, se han utilizado para enmascarar el sabor de los alimentos perecederos. Antes no había frío, no había neveras, no había frigoríficos. Entonces los alimentos, cuando los guardabas algún día de más, fermentaban, incluso se putrefactaban. Entonces se utilizaban las especias para enmascarar ese sabor cuando ya está a punto de perderse la comida. Pero que claro, no eran épocas que no podías hacer dispendios de comida. Y ese efecto conservante que tienen las especias es por el efecto antimicrobiano. Son antibióticos naturales, ¿eh? De hecho, joder, está datado en la historia cómo los procesos de momificación egipcios utilizaban canela, utilizaban comino, utilizaban tomillo, porque evitaban que se putrefactara la carne de los faraones o de las personas que momificaban, ¿no? Y por ese efecto antimicrobiano, ese efecto conservante, se consume muchísimo más en los países cálidos que en los países fríos. Y se usan además especias de sabores mucho más fuertes y muy más intensos en los países cálidos que en los países fríos. Y también las especias mejoran mucho la textura de los alimentos, lo que os he comentado, el sabor y la textura. Y una cosa importante hoy en día, que tantos hipertensos tenemos en nuestra sociedad, el uso de especias pueden sustituir totalmente el consumo de sal, que muchas personas lo tienen vedado por su hipertensión. Entonces, en vez de comer esos alimentos sosos sin sal, oye, pues hacemos una mezcla de especias, se venden ya ahí en el mercado mezclas de especias para sazonar y para echar a las ensaladas, para echar a la comida a modo de sal, y que le da un sabor impresionante, ¿eh? Muy importante. Especias, pues hay muchísimas. Hay anís, canela, cardamomo, la nuez moscada, pimentón, cilantro, pimienta negra, vainilla, lo que queráis. Os voy a hablar de 5, muy nuestras. Una pincelada porque hay muchas personas que, por ejemplo, el hinojo no la asocian como especia, pero el hinojo es una especia. Además, el hinojo es muy carminativo. ¿Qué significa esto? Que disminuye la flautulencia, disminuye el hinchazón de vientre, alivia los cólicos, estimula la digestión. Y además el hinojo tiene un efecto colateral diurético cuando hay atasco de la eliminación de líquidos y expectorante cuando tenemos problemas de vías respiratorias. Comino, otra especie muy nuestra, antimicrobiano por excelencia. De hecho, en la medicina natural, en la fitoterapia, se utiliza para combatir el Helicobacter pylori del estómago. Alivia las caries y el mal aliento.
¿Cómo alivia las caries? Por el efecto antimicrobiano cuando lo masticamos el comino en la boca. Claro, evidentemente va a matar toda la flora patógena de nuestra boca. Y el mal aliento por el sabor que nos va a dar el comino. Nos mascara la halitosis, ¿no? Pero hay que masticarlo. Es muy aperitiva, ¿qué significa? Que aumenta el apetito, sobre todo cuando se toma un poquito de comino antes de las comidas. Y luego tiene un pequeño efecto sedante a nivel digestivo, con lo cual alivia dolores gástricos. La cúrcuma, otra gran especia, esa es importada, pero el efecto de la cúrcuma para la salud es un efecto más a largo plazo. Hay que comerla con frecuencia para que haga una saturación, para que vayamos acumulando ¿el qué? La curcumina, por ejemplo, que es uno de los principios activos reina de la cúrcuma. Entonces, ese efecto acumulativo nos va a permitir que esa cúrcuma tomada habitualmente en nuestros guisos, nuestros cocidos, nuestra dieta, tenga un efecto antidepresivo, tenga un efecto hepatoprotector, tiene un efecto antiartrítico porque es un gran antiinflamatorio y tiene un efecto neuroprotector porque actúa sobre la inflamación de bajo grado que tenemos en el sistema nervioso produciendo mucha patología del sistema nervioso central. Eso sí, si queremos conseguir estos cuatro efectos terapéuticos, la tenemos que acompañar con pimienta porque un poquito de pimienta en la cúrcuma permite la íntegra absorción de los principios activos de la cúrcuma. El romero, ¿quién no conoce el romero? El romero es una planta digestiva por excelencia. De hecho, en nuestra dieta mediterránea se utiliza para los guisos pesados. Es muy digestivo, alivia gases, digestión pesada, alivia los ardores, alivia la acidez y es también un gran antimicrobiano. Antimicrobiano a nivel digestivo y antimicrobiano para vías respiratorias altas y bajas. ¿Y no conocéis los clavos de olor? ¿El clavo de toda la vida? Pues el clavo de toda la vida es riquísimo en un principio activo. Es el eugenol, es un aceite esencial y le confiere características anestésicas y analgésicas. De primer grado utilizarlo, tanto para cuando duelen los dientes, con una torunda coger un aceite esencial de clavo, aplicarse en la raíz del diente que duele y es tan efectivo. Hay algún estudio que pulula por ahí, tan efectivo como un olotil, vía oral, tela y sin efectos secundarios. O, por ejemplo, para la dentición de los niños. A nivel de hay cremitas ya comercializadas que se pueden utilizar los niños para aliviar el dolor que provoca cuando atraviesa el diente, que están saliendo toda la encía, pobre críos, porque no pueden hablar. Es antiparasitaria, controla también el mal aliento, la halitosis. Sobre todo hay recetas muy tradicionales que utilizan el clavo de olor con eucalipto y con espirulina para mascar, para tomar en la boca y controlar el mal aliento. Y es uno de los antioxidantes más potentes, tanto el eugenol como los otros principios activos que lleva el clavo. Es un antioxidante de primer grado, de los más potentes en las especias. Y por último, nuestra gran quitameriendas, el azafrán, también muy nuestro, muy terapéutico, muy antidepresivo, que ha pegado un zapatazo en el suelo como antidepresivo toda la investigación que está haciendo con el azafrán, regulador del colesterol eupéptico. ¿Qué significa? Que regula el proceso digestivo. ¿Por qué? Porque tiene principios amargos y estimula la producción de bilis y estimula la producción de saliva, con lo cual digerimos mucho mejor todos los alimentos. Y por último, es un poquito, técnicamente se llama emenagogo, que es decir, ayuda a vaciar el útero en las personas que están menstruando, ayuda a controlar el dolor menstrual por evitar el atasco de sangre en el útero en la menstruación. Yo creo que con estas cinco especias tenéis una pincelada del abanico terapéutico que tenemos en nuestra dieta y cocina mediterránea. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. Es todo por el momento, en tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemutril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas, tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like o me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com. Más Sector Primario también en nuestra página de Facebook, Sector Primario Telemotril. Como siempre os digo, que seáis muy felices y que nunca os olvidéis de seguir sembrando muchísimo optimismo.